La nueva era del fenómeno OVNI ha comenzado. Las evidencias que siempre quisiste ver. Terroríficos encuentros con humanoides. Naves nodrizas presentes en todos los rincones del mundo. El ufólogo Pedro Ramírez te invita a ser parte de este impactante inicio en la ufología mundial. Un nuevo comienzo ha llegado y sin duda será sorprendente. Son reales. Aunque históricamente el gobierno de Estados Unidos ha ignorado en gran medida los informes sobre misteriosos objetos voladores, en años recientes ha comenzado a reconocer lentamente avistamientos de objetos a los que el Pentágono se refiere como fenómenos aéreos no identificados, FANI, comúnmente conocidos como OVNIs. La más reciente información relacionada con estos fenómenos, aunque ello no refleje la posición oficial del Pentágono, se dio este miércoles 26 de julio cuando tres militares retirados testificaron en una audiencia en la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre OVNIs y advirtieron que los avistamientos constituyen un problema de seguridad nacional y que el gobierno ha mantenido un secretismo excesivo al respecto. Do you believe that our government is in possession of UAPs? Absolutely, based on interviewing over 40 witnesses over 4 years. And where? I know the exact locations and... Esta audiencia fue convocada por una subcomisión de supervisión de la Cámara de Representantes. Los legisladores que la impulsaron pidieron que el gobierno sea más comunicativo sobre los fenómenos anómalos no identificados. Si bien el gobierno de Estados Unidos ha publicado informes en los últimos años sobre este fenómeno, algunos de ellos no se han explicado ni tampoco se han referido a los avistamientos como provenientes del espacio exterior. Las alarmas se encendieron en 2020 cuando por primera vez y en plena pandemia de COVID-19, el Pentágono publicó videos que mostraban lo que parecían ser objetos voladores no identificados que se movían rápidamente. Amigos, amigas, muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial donde una vez más, ya es la tercera, tenemos al ufólogo mexicano Pedro Ramírez. Pedro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, un gusto volverte a saludar como siempre hasta España y sobre todo en estos momentos en donde la ufología pues ha tenido un gran momento con aquellas declaraciones del pasado 26 de julio en el Congreso de los Estados Unidos, donde pues un ex militar de alto rango pues declaró que abiertamente y de frente al Congreso que Estados Unidos cuenta con material no solamente de naves extraterrestres, sino que también de material biológico, que muy posiblemente podrían ser cuerpos de extraterrestres, y se los dijo de frente y bajo juramento. Entonces, estamos viviendo un gran momento, no solamente en la ufología, sino creo que en la humanidad está viviendo un gran momento en cuanto a estas presencias que hemos venido hablando durante mucho tiempo, que tienen una injerencia aquí en el planeta Tierra. Efectivamente, como tú acabas de decir, los expilotos David Grusz, Ryan Graves y David Fravor, entre otras cosas, dijeron que ellos tenían conocimiento de que había material extraterrestre, incluso de naves y de alienígenas, y que Estados Unidos se hacía el loco, los locos. ¿Por qué a día de hoy, 70 años después de fenómeno OVNI, el Pentágono o quien sea o las fuerzas militares de Estados Unidos, ¿por qué siguen guardando silencio? ¿Qué miedo tienen de decir sí, esto está ocurriendo? ¿Por qué, Pedro? Bueno, ellos siempre han perpetuado el misterio porque finalmente ellos intentaban obtener esta tecnología y creo que siguen queriendo obtener esta tecnología, Alberto. Ellos creo que van a mantener en secreto todo esto, a pesar de que estas audiencias públicas parecieran muy abiertas a la opinión pública, a todo el mundo, en realidad no lo son, porque hay apartados, hay información top secret, o sea, esta información que ellos se reservan porque dicen que es un asunto de seguridad nacional. Entonces, bajo este argumento, ellos no quieren dar mayor información porque pondrían en riesgo a Estados Unidos y sobre todo a la milicia. Entonces, la milicia es la que está inmiscuida en esto. El Pentágono, como bien dices, no es el que quiere dar la información. De hecho, un día después de estas declaraciones, o 2 días después de estas declaraciones, los congresistas dijeron
vamos a llegar hasta el fondo de estas declaraciones, vamos a llegar al fondo, van a presionar o iban a presionar o estarán presionando en estos momentos al Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, al Pentágono, para que libere toda la información, porque yo lo he dicho en los últimos tiempos, Alberto, no solamente tenemos necesidad de conocer la verdad, la humanidad, sino la humanidad tiene derecho a conocer absolutamente toda la verdad en cuanto a las entidades que nos visitan o seres no humanos que nos están visitando. Pedro, aunque el Pentágono o las Fuerzas Aéreas Americanas quieran callar, hay una realidad y es que desde hace unos meses o un año cada vez hay más y más y más avistamientos por todo el mundo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo, Pedro? ¿Por qué tantos avistamientos? Yo creo que estas entidades ya se dieron cuenta que la vía para desclasificar este fenómeno y presionar a los gobiernos que finalmente son los que tendrán la autoridad hasta cierto punto de informarle a la humanidad, pues de esta manera están forzando a todos los gobiernos y a todo el planeta a rebelarse. A mostrarse, ellos están mostrando abiertamente cada vez los avistamientos. Mira, por ejemplo, aquí en México, porque finalmente yo estoy aquí en México y me doy cuenta de todo lo que está ocurriendo. Los avistamientos en diferentes partes de la República Mexicana han sido tan claros, la gente está grabando y fotografiando ovnis muy claros a baja altura, lo que acaba de ocurrir en el volcán Popocatépetl, en el cual las cámaras de monitoreo volcánico pudieron grabar una secuencia de objetos tubulares. Se dijo que podrían haber sido el paso de esta caravana de los satélites Starlink, y que posiblemente hay una confusión o una mala interpretación, porque a esa hora, en ese momento, los satélites pasaron, pero no tiene nada que ver con los satélites. O sea, mira, en el volcán Popocatépetl no es la primera vez que se graba un objeto saliendo. Eso te iba a decir. Alargado, entrando. O sea, han sido muchas las ocasiones donde se han podido grabar. De hecho, antes de su etapa eruptiva, que comenzó en 1994, nosotros ya reportábamos, porque tuve la fortuna y la oportunidad de estar en estos grupos que buscaban y observaban objetos voladores no identificados en el área de Puebla, en Atlixco, Puebla, en donde nosotros ya reportábamos desde 1990, 1991, 1992, 93, antes de que el volcán Popocatépetl hiciera erupción. Nosotros ya reportábamos estas luces del volcán, nosotros ya decíamos que estas cosas estaban entrando al cono volcánico. O sea, esto no es la primera vez. O sea, hemos tenido imágenes muy cerca, muy, muy claras. Yo he visto personalmente, Alberto, yo he estado en la zona muchísimas ocasiones. He tenido la fortuna, pues bueno, yo vivo muy cerca, no del volcán, pero finalmente estoy aquí en México y el volcán está a unos kilómetros de nosotros. Y bueno, yo he acampado en muchísimas ocasiones en la zona volcánica y he sido testigo fiel, claro, de cómo esos objetos no solamente se introducen, sino se hacen presentes muy cerca de todas estas zonas, de las comunidades, incluso las mismas personas de las comunidades, los chamanes, Alberto, los chamanes de la región hablan de sus ancestros que tenían contacto con seres que visitaban el volcán, ellos mismos lo dicen. O sea, esto son avistamientos ancestrales. O sea, esto no es de ahorita, esto lleva décadas, lleva mucho tiempo. Entonces, lo que está ocurriendo en el mundo, a nivel mundial, esta gran oleada, no solamente es en México, sino también todo Sudamérica, Alberto, está reportando grandes cosas, se están reportando cosas en Rusia, y eso que son muy herméticos allá, se reportan cosas en China. Oye, Pedro, digo yo que para que entren en un volcán que debe tener temperaturas altísimas, ¿qué tecnología tendrán esas naves, ¿no? Hasta incluso he leído no sé dónde que también puede que entren en el sol estas naves extraterrestres. ¿Puede ser esto así? Mira, lo que ha registrado las ondas Ojo de la NASA, este laboratorio extraordinario que está monitoreando nuestra estrella, son cosas increíbles. Mira, yo no sé si entran al sol, pero lo que sí hemos visto es una conexión directamente a extraer energía del sol. O sea, ellos están
interactuando con nuestra estrella de alguna manera. Algunos creen que están extrayendo energía para cargar sus naves, porque vimos o hemos visto grandes estructuras muy cerca al Sol. Hemos visto cómo están extrayendo estas emanaciones del Sol. Y esto ha ocurrido porque el Sol ha entrado en una etapa de inestabilidad. De hecho, se habla de muchas tormentas geomagnéticas en los últimos tiempos que podrían afectar incluso los satélites que se encuentran en esos momentos orbitando la Tierra. Los científicos han salido a hablar muchas veces de estas grandes tormentas geomagnéticas que podrían impactar fuertemente al planeta Tierra. Y casualmente, Alberto, casualmente, estos seres o estas entidades o estas grandes naves aparecen muy cerca al Sol extrayendo esta energía, como pareciera, porque es mi teoría, ¿no? Yo siempre lo he dicho, es una teoría, es mi hipótesis, que ellos están ayudando al planeta Tierra, están ayudando a la humanidad a sobrevivir y sobre todo a evitar catástrofes de tipo apocalípticas, lo mismo que podría estar ocurriendo en el Popocatépetl, que estén regulando las emanaciones del volcán Popocatépetl. Por eso aparecieron 4 años antes de que el volcán Popocatépetl hiciera erupción, y por eso continúan vigentes ahí. Y tengo una imagen, ahora que también se estuvo hablando, y qué bueno que recuerdo esto, ahora que se estuvieron hablando de estos incendios en Hawái. Tú recordarás que esto que ha causado tanta conmoción, de que supuestamente han sido provocados estos incendios, que no se explican, que posiblemente un rayo láser ha caído desde el cielo, se han grabado algunas cosas muy extrañas. Pues bueno, yo tengo 2 videos y una fotografía de donde un rayo láser posiblemente, un rayo, cae directamente a la boca del volcán. Esto lo presento en mis conferencias. Cae directamente a la boca del volcán y posteriormente hace erupción. Hay otro video que también tengo, que de un volcán en Asia, en donde pasa exactamente lo mismo. Cae el rayo y comienza a hacer erupción, como si esto hubiera sido provocado. No lo sé. Yo no creo que esté siendo provocado por extraterrestres. No creo que una civilización tan avanzada, no solamente tecnológicamente... Eso te iba a decir, no es lógico, ¿no? Ellos estén provocando esto. Yo creo que tiene que ver con la mano humana, posiblemente algunos gobiernos. Por eso se habla tanto de conspiraciones, por eso se habla tanto de la élite, por eso se habla tanto de este nuevo orden mundial, que quieren provocar caos, destrucción, quieren someternos, porque finalmente, Alberto, tú lo sabes, la humanidad está despertando y el internet nos está abriendo los ojos, nos está informando. Muchas cosas que se callaban, que se mantenían ocultas, esa información que muchas veces no llegaba al público, hoy está llegando a un dispositivo, y esto está permitiendo que mucha gente se esté informando. También se puede estar desinformando, pero hay mucha información valiosa en el internet, y esto pues creo que mantiene muy preocupados a los que siempre han querido someter a la humanidad. Eso es. Oye, Pedro, la sonda espacial Chandrayaan 3 de la India, que le ha enviado a la India a la Luna, pues parece que ya ha aterrizado esa sonda allí, y mi pregunta, que te la traslado a ti, ¿esta sonda nos desvelará secretos relacionados con el fenómeno OVNI en la Luna, o como Estados Unidos también callará si ve algo? ¿Tú qué opinas? Pues mira, la comunidad científica, que finalmente es la encargada de estos proyectos, de estas misiones espaciales, a veces son muy cautelosos para brindar alguna información, sobre todo de tipo extraterrestre. Yo esperaría que la India no siguiera el mismo camino que la NASA, que ha censurado mucha información o algunas cosas que ha podido encontrar desde las primeras misiones Apolo que se situaron allá en la Luna. Yo creo que la India, ojalá que pudiera tener esa apertura, que se encontrara algo extraño, raro, de algún registro de alguna civilización extraterrestre, de alguna entidad que esté situada en nuestro satélite natural, aparentemente. Porque Pedro, se han reportado muchas imágenes, vídeos, fotos de naves entrando y saliendo de cráteres de la Luna, ¿verdad? No solamente de los cráteres, sino también de la parte oscura de la Luna. Pareciera que es, yo siempre he dicho que posiblemente sea como un tipo estación espacial, Alberto. Un lugar a donde ellos puedan llegar, situarse sin ningún mayor problema, ¿no? ¿Quién los molesta en la Luna? Pues tiene lógica eso que dices.
O sea, no hay nadie que los moleste en la luna, ellos pueden llegar tranquilamente en la parte oscura. Hemos visto entrar estas naves, tengo un video también extraordinario, donde prácticamente una estructura muy grande del tamaño de un cráter estaba posada en el polo norte de la luna, y fue grabada con un equipo óptico de alta gama desde la Tierra. Ya sabes que ahora existen estos Skywatchers, pero no solamente Skywatchers que observan el cielo, sino que van más allá, hacia los planetas y sobre todo a la luna, y estos astrónomos aficionados han podido grabar cosas extraordinarias. Tengo este video donde se puede ver esta estructura posada claramente en la luna, y posteriormente, más de unos minutos después, desaparece. Uh-huh. ¿Cómo es posible que una estructura tan grande que haya sido uh-huh. posada ahí se haya desaparecido? Lo único que podría ser es que esta estructura realmente era una nave muy grande, una nave nodriza, uh-huh. porque recordaremos que hace poco un investigador de Harvard junto con uh-huh. un científico de la NASA quisieron dar una explicación o dieron su hipótesis de cómo uh-huh. es que estas esferas o estos objetos o ovnis o UAPs, como ahora se les llama, uh-huh. Podrían estar interactuando dentro de la atmósfera terrestre. Su explicación, uh-huh. fíjate, Alberto, lo que ellos tuvieron que decir, y esto pues lo puede buscar las personas en internet, porque es una declaración periodística, es una nota periodística. Ellos afirmaron y dijeron que la única posibilidad uh-huh. es que una nave nodriza pudiera haber llegado, una nave que haya viajado en el espacio y que haya llegado hasta nuestro sistema solar, se haya posado aquí, una nave nodriza, y que haya diseminado y haya mandado sondas hacia la Tierra. Esa podría ser una de las explicaciones para decir que estos objetos que están aquí en la Tierra y que hemos observado y que nosotros comúnmente les llamamos ovnis, podrían tener presencia aquí. O sea, no quieren... Ellos ni siquiera quieren aceptar que estos seres tienen una tecnología que puede viajar de un planeta a otro o de una galaxia a otra, tal vez, no sé si en segundos o en minutos o en horas, pero rápidamente. Uh-huh. Ellos todavía siguen pensando como humanos, con la tecnología, con las teorías físicas que hasta hoy uh-huh. tenemos, y que no se pueden explicar cómo uh-huh. es posible que estos seres hayan llegado hasta la Tierra. Entonces, piensan que así como se lanzó la sonda Voyager, también una civilización pudo haber lanzado una nave nodriza hacia un viaje interestelar, uh-huh. y de ahí pues casualmente llegó a nuestra constelación, a nuestra galaxia, y, uh-huh. y finalmente llegó a nuestro sistema solar, y de ahí uh-huh. mandó sondas al planeta Tierra. Es una única explicación que pueden dar. Uh-huh. Oye, Pedro, como hemos dicho antes, cada vez está habiendo más avistamientos y más nítidos, por decirlo así. Por ejemplo, el 22 de agosto en Japón, nos vamos a Japón, ahí se vio claramente una especie de cilindro luminoso, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues mira, estos cilindros los hemos visto en muchos lados. Este cilindro del que tú me hablas fue captado por la Estación Espacial Internacional. O sea, esto fue captado desde el espacio. O sea, ya no hablamos de un amateur, de una persona con la cámara. No, o sea, mira, yo no quise dar mucha explicación porque todo te quieren refutar en internet, todo mundo opina, y estoy de acuerdo, está bien, porque de eso nos nutrimos. Finalmente, la diversidad de ideas es importante. O sea, el fenómeno OVNI tiene que tener infinidad de opiniones, pero tratemos de buscar también la secuencia de todo esto, la cronología. Esto no es cualquier cosa. O sea, nosotros llevamos una cronología, yo como investigador llevo una cronología desde el 2015 de cómo ha venido dándose esta gran oleada, y este cilindro que entró sobre Japón, porque entra sobre Japón y se pierde en el océano. O sea, uh-huh. imagínate, y después casualmente se empiezan a ver objetos cilíndricos en el planeta. O sea, y después se ve lo ocurrido en el volcán Popocatépetl, también objetos cilíndricos, y se empiezan a grabar objetos cilíndricos por todos uh-huh. lados. O sea,
qué casualidad que esto esté ocurriendo. Y esto fue grabado desde la Estación Espacial Internacional, un objeto luminoso. Dato importante ese, porque a veces cuando lo graba alguien, pues habrá truco trampa, lo habrá arreglado, ¿no? Oye, Pedro, como ufólogo que llevas tantos años viendo muy de cerca este fenómeno ovni, a ver, es que son ya más de 70 años de historia UFO, ¿no? ¿Cómo, a ver, llegará un momento en que esto ya tendrá una luz, que ya no habrá tanto silencio? Tú, como hombre experto en este tema, ¿tienes fe o esperanza en que esto alguna vez ya por fin tengamos claridad en todo esto, Pedro? Sí, yo creo que estamos en un punto de no retorno, Alberto. Estamos en un punto de no retorno. Creo que la información, la desclasificación del fenómeno OVNI ya no tiene vuelta atrás. Ya no va a haber un paso atrás. Todos los pasos seguirán siendo hacia adelante, y finalmente vendrá la desclasificación, y finalmente los gobiernos tendrán que aceptar, los gobiernos de todo el mundo tendrán que aceptar que estamos siendo visitados por entidades. Yo no sé si extraterrestres. Yo es lo que considero, para mí la hipótesis extraterrestre es la más válida para estos objetos voladores no identificados. Pero vamos a suponer que vienen de otras dimensiones, vamos a suponer que son entidades de mundos paralelos, no lo sé, porque para mí vienen de diferentes partes. O sea, no solamente es una especie, no solamente son extraterrestres, también debería o debe de haber por ahí entidades etéreas, por así decirlo. O sea, hay cosas intangibles. Cuando dices etéreas, ¿te refieres a ángeles o cosas así? Me refiero un poco a los orbs, a entidades que se manifiestan, que podríamos estar aquí, tú y yo, que estamos aquí, estamos en una grabación y de repente empiezan a cruzar cosas que nosotros no podemos ver, que el ojo humano no puede ver, pero la tecnología sí lo está grabando. Las cámaras de videovigilancia los están grabando. A mí me ha pasado de grabar entrevistas y luego al editar el vídeo aparecer bolas de luz. Así es. ¿Cuántas veces ha habido experiencias muy, muy fuertes cuando se está llevando a cabo meditaciones, cuando se han llevado a cabo, cuando estás hablando del fenómeno ovni, cuando se ha dado conferencias y alguien toma una fotografía y de repente hay entidades ahí presentes? Correcto. Entidades, no lo sé, por eso coexistimos con muchas entidades desconocidas, pero yo estoy seguro que los gobiernos tarde o temprano van a tener que aceptar estas presencias. Esto es un hecho, vuelvo a repetir, estamos en un punto de no retorno, ya no hay retorno en esto, ya la opinión pública ya se dio cuenta, ya los gobiernos ya se dieron cuenta, ya aceptaron que sí hay una presencia, que no saben de dónde es, que tal vez tarden tiempo en aceptarlo, pero finalmente van a determinar que sí estamos coexistiendo con algo o con alguien, tal vez desconocidos para ellos, que no es tan desconocido, porque si como lo que dijo David Grunge es real, si esto es verdad, bajo juramento, porque recordemos que este hombre no tenía ninguna necesidad de salir a declarar estas cosas. Porque son ya exmilitares. Él ya tenía una vida hecha, con honores, ya había servido a su país. Él ya había quedado como un negro americano, o sea, él claro. Ya no tenía necesidad de declarar esto. Correcto. Pero él lo ha dicho una y otra vez, él lo hace por la humanidad, él quiere revelar estos secretos, porque finalmente él debió de haber firmado algún secreto en el cual él no podría hablar de esto, y sin embargo está dando un paso al frente, y se los dijo. O sea, ¿por qué fue histórica estas declaraciones? Muchas personas se preguntan, oye, pero si ha habido otros militares, ha habido pilotos que han declarado, porque nunca se había hecho en un congreso y porque nunca se había hecho bajo juramento. Esto tiene repercusiones. Eso es lo que más me impresionó ver ahí jurando. Esto me llamó mucho la atención. Pedro, el domingo 24 de septiembre estarás en el Teatro Las Torres a las 5:17 p.m. Vas a dar una conferencia titulada OVNIs, la nueva era, es momento de creer. ¿Qué se va a encontrar los que vayan a ese día a verte? ¿Qué novedades o qué van a encontrar allí, Pedro? Pues sí, mira, yo antes que nada, pues le doy gracias a las personas
que me han invitado a dar esta conferencia, porque para mí es bien importante el tener ese contacto físico con las personas, porque es cuando puedes, porque pasamos del internet, pasamos de la televisión, pasamos de los medios directamente a tener ese contacto personal con aquellos que incluso están viviendo una situación de angustia, incluso de abducción, de secuestro o de avistamientos, y que quieren hablarlo y platicarlo. ¿Qué voy a presentar yo aquí? Yo voy a presentar una cronología detallada de lo que ha sido esta gran oleada OVNI. Desde el 2015, cuando inician los volcanes mexicanos, en el volcán de fuego de Colima, en el volcán Popocatépetl, y de ahí surgirán, iré tocando las diferentes teorías que existen con respecto a la presencia de estas entidades. Y finalmente, por no quiero hacer el cuento muy largo, finalmente hablaré del aspecto del contacto, que finalmente es a lo que nos va a llevar. O sea, ahorita, Alberto, existe ya una interacción con estas entidades, ya hay una interacción, ellos están lanzándonos haces de luz, Alberto, y eso ya es una interacción, es correcto, una comunicación. Si bien es cierto que puede ser primitiva, ya es una comunicación, claro, porque antes los objetos podían pasar o los podíamos ver y nos ignoraban. Pero ahora ya están diciendo, hola, estamos aquí. Hola, estamos aquí, sabemos de ti, ustedes, correcto, saben de nosotros, pero no solamente eso. ¿Por qué está ocurriendo? Porque el ser humano, Alberto, como tú, porque tú eres maestro en esto, tú sabes perfectamente que el ser humano está despertando, y al despertar su conciencia, activa una frecuencia que estos seres pueden detectar. Correcto. Esos seres están detectando esta frecuencia. Entramos a una frecuencia diferente. El mundo está cambiando espiritualmente, internamente. El ser humano está cambiando, está regresando a sus orígenes. Está dándose cuenta que realmente era un ser de luz, que no solamente somos cuerpo, carne, sino que somos realmente energía, y que eso lo dejamos de ver porque cambiamos o nos olvidamos de eso para irnos hacia la materia. La materia nos embargó, nos cubrió nuestra mente. Hoy estamos regresando a eso, al esencial, y eso lo están detectando estas civilizaciones, estas entidades que nos visitan. Por eso han estado entrando en contacto ya con el ser humano. Creo que ellos han visto que estamos en una etapa de cambios profundos la humanidad, y no solamente en ese sentido, sino que ellos también se dan cuenta que estamos en un momento también tecnológicamente avanzado. Entonces ellos quieren que nosotros tampoco nos autodestruyamos. Ellos quieren que esta tecnología que nosotros estamos obteniendo pues no nos sirva para destruirnos, sino al contrario, para crear, o lo que ellos han hecho, cuidar otros mundos, otras civilizaciones, o tal vez seamos también, como creemos que muchas veces se ha dicho, que seamos también sembradores de vida en otros planetas. Bueno, pues este canal tiene la suerte de que el 90% de los 187.000 seguidores son de México. Por tanto, sí, el 90% y tantos, según me informa YouTube, de mis seguidores son de México. Por tanto, a vosotros que estáis ahí viendo este programa de México, tenéis que ir sí o sí el 24 de septiembre a Teatro Las Torres a las 17 horas de la tarde a ver a Pedro Ramírez. Pedro, ¿qué te puedo decir? Como siempre, que mil millones de gracias, porque siempre regalas. Sobre todo, me gusta de ti esa sonrisa y esta espontaneidad mexicana que tú tienes, ¿no? Explosiva. Me encanta cómo eres, Pedro. Muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ti, Alberto, de verdad. Nosotros estamos hermanados por un vínculo que nos une, que es finalmente el amor hacia la humanidad. Yo sé que también tú eres una persona que ama mucho al ser humano, que busca que el crecimiento de la humanidad, el despertar de esta conciencia. Y también yo te agradezco el hecho de que siempre trates de ayudar al prójimo. Y eso para mí es extraordinario en un ser humano, ¿no? Que tenga amor hacia los demás, el que dedique también su vida como un profesor, como un maestro, a esparcir su conocimiento. Y eso pues es de agradecerse y de aplaudirse. Y ese es tu caso, Alberto. Pues lo dicho, Pedro, hay que ir a verte el 24 de septiembre. Muchísimas gracias, bendiciones. Y no será la última vez que estés por aquí, porque esta ya es tu casa, Pedro. Quiero que lo sepas. Muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias. Cuentas con un amigo aquí en México. Ojalá que nos podamos ver. Recuerda, ojalá, que también
Ufology World Congress aquí a México. Lo sé. Ayer tuve una conversación muy interesante y muy importante con los organizadores. Ojalá que te dieras la oportunidad. Ojalá. De poder estar acá. Creo que se va a poner muy, muy bien. Ahora en diciembre, el 1, 2 y 3 de diciembre también. Y ojalá que te dieras esa oportunidad. Porque como tú bien lo acabas de decir ahorita, Alberto, muchos de tus seguidores están aquí en México. Ojalá que pudieras... Te iba a decir que no es una, ni dos, ni tres, sino cientos de veces que mis seguidores me han pedido que vaya allí a hacer algo. Pero yo les he respondido lo que voy a responder ahora. Todo llega en su momento apropiado. Todo llegará. Pedro, lo dicho, claro, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Cuídate, amigo. Gracias. Gracias, Alberto. Y como siempre, me despido en cuanto al fenómeno... extraterrestre. Es momento de creer. Gracias, un abrazo, Pedro.